Para los agentes del servicio secreto, proteger al presidente en territorio extranjero puede ser el examen más difícil al que enfrentarse. Los malos solo tienen que acertar una vez de cada 100. Nosotros debemos hacerlo siempre. Fuera de los Estados Unidos, las amenazas son mayores y hay mucho en juego. Los agentes tienen que ser más listos que el enemigo, sin importar dónde estén. Hacemos muchísimos planes de seguridad, noches enteras sin dormir. Implique lo que implique. Cuando un simple error puede significar una catástrofe, los servicios secretos tienen que ser más rápidos, más fuertes y sobre todo más inteligentes que cualquier asesino potencial. Si el plan A y el plan B no bastan, se necesita un plan C. Nada menos que la seguridad del mundo libre está en juego. Si no hubiera servicios secretos, puede que el presidente no durara ni un día fuera de la Casa Blanca. Secretos del servicio secreto en territorio extranjero. Cuando el presidente está en los Estados Unidos, uno de los mayores temores del servicio secreto es la pistola. Pero cuando visita una zona en guerra, se enfrentan a un ejército de asesinos. La situación más difícil a la que nos enfrentamos es una zona de guerra activa. Hay que estar preparados para cosas que nunca ocurrirían en los Estados Unidos. Fuego de mortero, tiroteos. Todos los días hay disparos con enemigos en el extranjero. Ellos quieren matarnos, son enemigos de guerra. Y para estos enemigos, no existe mejor objetivo que el presidente de los Estados Unidos. Solo conseguir que entre de forma segura en el país es un reto. Cuando aterrizas ese enorme pájaro en una zona en guerra, la gente sabe que has llegado. Estás ahí con el presidente. Pones el pie en la tierra y dices, sí, hemos llegado. ...27 de noviembre de 2003... La guerra de Irak comenzó hace 8 meses. Bagdad es un campo de batalla y las exhaustas tropas americanas se disponen a celebrar las fiestas a miles de kilómetros de casa. Cuando se sientan a celebrar su primera acción de gracias en zona de guerra, un invitado sorpresa les saluda. Buscaba una cena acogedora en alguna parte. Es un momento único para el comandante supremo. Pero para el servicio secreto, que lo ha trasladado de incógnito a través de 9 zonas horarias a territorio hostil, es incluso un triunfo mayor. Si supieran que iba a venir el presidente, las fuerzas enemigas podrían haber perpetrado un ataque sobre las tropas americanas, o incluso haber planeado derribar el Air Force One. Así que la mayor prioridad para el servicio secreto es la confidencialidad. Sin duda, el nivel de amenaza es enorme. Hay variables en estos países que son difíciles de controlar. Un viaje a una zona en guerra implicará un secretismo que no hay en ningún evento interno. Pero es muy importante en el extranjero, sin duda ninguna. Crawford, Texas. Ese año, personal de la Casa Blanca, corresponsales e incluso el expresidente Bush llegan a Crawford esperando pasar las fiestas con el presidente. Cuando el presidente va a una zona en guerra, lo primero que hacemos es mantenerlo en secreto cuanto podamos. Solo lo saben los que deben saberlo. Mientras se prepara acción de gracias en Texas, el presidente Bush se dirige al Air Force One. Se toman todas las precauciones, desde coches camuflados y un traslado de aviones a la base Andrews, hasta la interferencia de teléfonos móviles del trayecto. Tenemos una fuerza de seguridad de gran confianza a su disposición. Es el comandante supremo. Se toman medidas extraordinarias. Casi 14 horas más tarde, el Air Force One inicia el descenso hacia la zona en guerra. El aeropuerto de Bagdad ha sido objetivo para la insurgencia durante meses. Solo 5 días antes, un avión de pasajeros fue derribado por un misil. Pero incluso si el Air Force One se ve obligado a aterrizar bajo fuego enemigo, está preparado. Las medidas de seguridad del Air Force One están ahí y no haré comentarios sobre ellas.
Las defensas actuales son alto secreto, pero se rumorea que el Air Force One tiene la protección más avanzada. Contramedidas infrarrojas. Una tecnología que confunde la habilidad rastreadora de los misiles, haciendo que se desvíen de su objetivo. Hay otro truco más de alta tecnología. La señal del Air Force One puede parecer mucho más grande de lo que es. Resultado: un misil guiado por radar sería incapaz de impactar contra él. Hay otra defensa no tan avanzada, pero igual de efectiva. Tiene su origen en las fuerzas aliadas y alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Solían interferir las señales de los radares con tiras de aluminio. Hoy, una lluvia de confeti metálico llamado chaff podría usarse para confundir a los misiles antiaéreos y evitar los termodirigidos. El Air Force One puede desplegar bengalas como señuelo, apartando el fuego enemigo del motor. También ha mejorado los sistemas eléctricos para que lo mantengan volando, incluso a través del pulso electromagnético de una explosión nuclear. A veces la mejor defensa es el propio vuelo. Con insurgentes armados acechando en el área que rodea el aeropuerto de Bagdad, aterrizar podría significar ser derribado. En lugar de un descenso gradual sobre la zona de peligro, el Air Force One se mantiene por encima de la zona de cobertura de los misiles hasta estar sobre el aeropuerto. Entonces se acerca en tirabuzón para aterrizar. El comandante supremo visita a los soldados en el aeropuerto durante 3 horas. Y miles de insurgentes armados siguen ignorando que su objetivo número uno está en su casa. Hasta que se ha ido. Pero a veces, este secretismo es un lujo del que el servicio secreto no dispone. 25 de marzo de 2000. El presidente Bill Clinton se embarca en un viaje diplomático muy importante a Pakistán, un país inestable después del reciente golpe de Estado. Una vez más, el Air Force One será un objetivo, a medida que se acerca a Islamabad. Un problema que el servicio secreto debe salvar. Nunca se puede decir: garantizo que el presidente estará seguro cuando vaya. Ya, caso cerrado. No. Se reducen las probabilidades una vez y otra y otra. Medidas extraordinarias para que el presidente esté seguro. Al salir de la India, Clinton sube las escaleras de su avión y desaparece. 90 minutos más tarde, el aparato se acerca a Islamabad, cuando se detecta un lanzamisiles. Pero el servicio secreto va un paso por delante. Inmediatamente después de que Clinton embarcase, fue sacado de allí y metido en un pequeño avión de la compañía Gulfstream, que le llevó en secreto a Pakistán. Hay una razón por la que nos llevamos dos cosas de cada. Nunca sabrán en qué helicóptero o avión va el presidente. No lo anunciamos. A veces el engaño es el mejor amigo. Para los agentes, la visita es un ejemplo extremo de las situaciones que se darán cada vez que el presidente viaja al exterior. ¿Cómo haces tu trabajo en el extranjero? Lo hacemos sea como sea. Cada año, el servicio secreto pasará miles de horas y gastará millones de euros intentando anticiparse a cualquier forma con la que un atacante pudiese intentar matar al presidente. Si fueras un buen asesino, pasarías un par de meses intentando averiguar la mejor forma de asesinar a alguien. Harías tus deberes, mucho tiempo en Internet, buscando puntos débiles y quizás con dinero harías pruebas con tus colegas. Pero el ejército al que te enfrentas se ha pasado años y años y años planeando y entrenando para responder precisamente a lo que tú estás considerando. Algunos de sus escenarios de entrenamiento nos sorprenderían por sus rarezas, pero no son tan raros porque, ¿qué pasaría si alguien lleva un dedo falso envenenado y le da la mano al presidente? Ellos ya lo han pensado. Hay escenarios como ese que reafirman lo que hacemos sobre el terreno, porque ya lo hemos visto y practicado antes. Durante la década pasada, ha habido más de 180 visitas presidenciales al extranjero.
En todos los casos, la seguridad del presidente debe ser protegida como si estuviese en la Casa Blanca. Una vez que el presidente sale del país, todo se complica. Pero una vez en el extranjero, comienzan los retos para la protección presidencial. Los peligros son mayores, las armas más peligrosas. Y el enemigo tiene la ventaja de estar en su terreno. Hay que salir de la zona peligrosa. Mientras estés ahí, puede haber problemas. Una vez que un presidente llega al extranjero, el primer y más difícil trabajo de los servicios secretos es trasladarlo de forma segura de un punto a otro sobre el terreno. En 1958, el entonces vicepresidente Nixon, acompañado de solo 12 agentes, estuvo a punto de ser asesinado en una visita a Venezuela, cuando una multitud asaltó su convoy y atacó su coche. Regla número uno. Asegurarse de que este tipo de incidentes no se repetirán. No dejar nada al azar, empezando por los vehículos. Los servicios secretos se llevan todos sus vehículos al extranjero porque solo utilizamos nuestros coches, los del presidente, a los que estamos acostumbrados, en los que estamos seguros. Tienen un equipamiento de comunicaciones muy específico. Siempre vamos con ellos, donde quiera que nos desplacemos. Eso significa que cuando el presidente viaja, un completo ejército de vehículos viajan con él. Los enormes C-17, dos limusinas, varios todoterreno y helicópteros, y el equipo adicional necesarios. Para asegurarse de que no se altere el equipamiento, los servicios secretos usan sus propios agentes para vigilarlo las 24 horas. Las limusinas están bajo vigilancia constante de principio a fin. Se vigilan antes, durante el viaje y sobre el terreno. Regla número 2. Llévate a tu gente contigo. Desde mecánicos a francotiradores. El servicio secreto viaja con los especialistas necesarios para asegurar la protección del presidente. Pero incluso así, en países inestables, el desfile en sí mismo puede ser un riesgo, expuesto a bombas y ataques en la carretera. Así que el servicio secreto tiene que ampliar la protección que ya funciona en los Estados Unidos. Principios como el del diamante mortal, la protección de los puntos donde empieza y acaba el desfile, se intensifican en países con células terroristas. Las puntas del diamante son la mayor certeza para los servicios secretos, pero también para el asesino en potencia, así que ahí se concentrarán los activos. En zonas en guerra, armas como las automáticas y lanzagranadas son más fáciles de adquirir. Las maniobras evasivas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. En el Centro Internacional de Entrenamiento de West Point, Virginia, el instructor de conducción Brandon Sommerfeld nos enseña el arte salvavidas de la conducción táctica. Lo primero que haremos es una técnica evasiva en el túnel. Se iniciará con un lanzagranadas que causará muchos daños. Iré directamente hacia él. Un RPG es un lanzagranadas portátil, diseñado para que un solo combatiente pueda destruir un tanque desde una distancia de hasta 300 metros. Moveremos el convoy que está entrando en nuestro callejón. Tenemos nuestro coche principal. Yo conduciré el ejecutivo que irá adelante y está el coche que cierra. A ver qué ocurre. Un callejón estrecho, ideal para una emboscada, alerta al conductor nada más entrar en él. Tengo que estar muy alerta. Es un sitio ideal para una emboscada, así que necesito utilizar todos mis sentidos. Un enemigo aparece y dispara. El conductor está entrenado para luchar contra la reacción natural de frenar y conduce directo al explosivo para mantener al presidente fuera de peligro. La respuesta es seguir acelerando y dirigirnos hacia ellos.
El conductor se dirige hacia el lanzagranadas, pero hacia otra línea de fuego. Debe evaluar el peligro y tomar una rápida decisión. Vi un AK a mi derecha, así que me moví a la izquierda y el coche de seguimiento me bloqueó para protegerme a mí y al principal, como debe hacer. Para frustrar estas emboscadas, el convoy tiene que funcionar como un equipo. Y la regla número uno es seguir en movimiento. Razón por la que una de las reglas más estrictas para el servicio secreto es que solo sus conductores entrenados para el combate conduzcan estos vehículos. Hay puntos que no son negociables cuando viajas al extranjero. No admiten discusión. Lo que hay que hacer, tan diplomáticamente como podamos, es negociar ciertos asuntos, como quién conduce la limusina, quién abre las puertas, todo eso. En el extranjero, el servicio secreto confía en la ayuda de gobiernos y fuerzas policiales en uno de los aspectos más críticos de la protección presidencial. Inteligencia. Los servicios de inteligencia extranjeros viven, comen y respiran allí. Lo saben todo sobre el país. Conocen las amenazas. Noviembre de 1996. El Air Force One aterriza en Filipinas. Cuando el entonces presidente Clinton pisa suelo filipino, se convierte en objetivo principal en un país plagado de violentos disturbios y un sentimiento antiamericano. Hay países donde las amenazas son mayores que en otros. La inteligencia informará con antelación el avance principal. Los mantendrán al corriente a diario, a veces cada hora. Depende de cómo sea el entorno específico de amenazas. El nivel de amenaza de hoy es alto. Mientras el convoy de Clinton se prepara para salir del centro de Manila, se recibe información preocupante de última hora del servicio de inteligencia local. El servicio secreto, usando sus tecnologías de inteligencia, captó lo que parece ser una tarta nupcial bajo un puente. Parece inofensivo, pero los agentes recuerdan un incidente en el que los conspiradores se referían a una tentativa de asesinato llamándolo la boda. Y no solo eso. Hay un puente enorme en la ruta del desfile. El jefe de seguridad presidencial siente algo en el estómago y dice, hay que escoger una ruta diferente. Si algo como una bomba se descubriese, el cambio del plan inicial al plan B, C o D debería hacerse sin interrupciones como parte de su planificación. A veces las cosas no ocurrían como se suponía. Cambios de horario, situaciones que no iban tan bien como nosotros suponíamos, pero no hay otra. Hay que hacer que salga bien. Enseguida el desfile se desvía a una ruta del plan B por los alrededores de Manila. Supone conducir 45 minutos más, pero no se cruzará ningún puente. El presidente Clinton se enfadó, pero fue consejo de su jefe de seguridad personal. En este caso, la fe de Clinton en sus agentes pudo haberle salvado la vida. Cuando el servicio secreto y la policía de Manila inspeccionaron el puente por el que tenía que pasar el convoy, encontraron un artefacto explosivo con temporizador. Clinton estuvo a punto de ser asesinado y la razón por la que no lo fue fue el hecho de que confió en el agente responsable de su protección. Una investigación posterior destapa el cerebro de la conspiración. Entonces, un desconocido terrorista saudí residente en Afganistán, Osama Bin Laden. El 99% del tiempo, inteligencia no descubre una bomba o un ataque. Los malos solo tienen que acertar una vez de cada 100. Nosotros tenemos que hacerlo siempre. Es muy estresante proteger a alguien a cualquier nivel. Para mejorar sus opciones, el presidente viaja con su unidad de fuerzas especiales, el equipo de asalto, élite del servicio secreto y parte importante de la seguridad del Estado. El CAT es incluso más importante en situaciones difíciles en el exterior. Su misión ahí es contraatacar cualquier ataque con capacidad de disparo, para facilitar una vía de escape.
incluso bajo el más violento asalto. El equipo de asalto es similar a las fuerzas militares especiales y a los marines como respuesta instantánea a un ataque organizado. Es un equipo muy entrenado y bien armado. Grecia, 1991. El presidente George Bush, padre, visita Atenas. El servicio secreto detecta una amenaza contra el desfile. Se sabía que un nuevo método de ataque para algunos terroristas en Grecia era usar motos pequeñas ocupadas por dos personas, acercarse a un vehículo y poner una carga magnética para que explotara. Éramos conscientes del potencial peligro. Para prevenir un ataque así, el equipo de asalto fuertemente armado se posiciona en la parte posterior del convoy. Había una moto acercándose a la limusina. Era una situación que se hacía más intensa. Cuando la limusina aceleró, la moto se acercó más y el equipo de asalto fue el primer vehículo con el que se encontró la moto. Las intenciones del motorista se desconocen a medida que se acerca al convoy. Pero el equipo de asalto tiene que decidir si lo derriba antes de que se acerque al presidente. Sabiendo que pueden disparar a un hombre inocente en un país extranjero, es un momento tenso. No terminó hasta que el agente de la parte trasera del vehículo apuntó con su arma para mostrar que iba en serio y que era una situación tensa. Entonces la moto frenó. Los motivos del motorista siguen sin conocerse a día de hoy. Pero el hecho es un recordatorio para los miembros del CAT de que no pueden despistarse en ningún momento ni lugar. Noviembre de 2010. El presidente Barack Obama viaja a Indonesia, donde los sentimientos hacia el presidente son muy intensos. Aunque es uno de los países donde creció, también se conoce por ser hogar de terroristas antiamericanos. El servicio secreto está en alerta máxima. El viaje a Indonesia, en una escala del 1 al 10, en 12 años de experiencia, yo le pondría un 9. Era muy peligroso. Lo habíamos planificado a fondo, noches enteras sin dormir. Requería un nivel de planificación que excedía todos los límites habituales. Prácticamente nos apropiamos del equipo de seguridad de un país para que ese viaje saliese bien. Había que asegurar el complejo hotelero donde se hospedaba el presidente. El Hotel Shangri-La. Después de un ataque terrorista en 2008 en Mumbai, donde murieron cerca de 150 personas, todos los hoteles de lujo de la región están en alerta máxima. Los hoteles son un tema delicado porque hay mucha gente sobre la que no tenemos control. No podemos cerrar el vestíbulo ni sacar a los huéspedes, así que se dan un montón de problemas implícitos en ellos. Hablamos de 12, 20, 40 pisos. De cantidad de entradas, de salidas, problemas de campo visual. Una gran cantidad de variables difíciles, pero no imposibles de controlar. Hay que conocer el hotel igual o mejor que su propio gerente. Cada paso que dará el presidente se ha repasado muchas veces, no solo una o dos. ¿Dónde está la salida de emergencia, el sistema antiincendios? ¿Cómo llegamos allí? Cada movimiento lo dividimos en muchas pequeñas partes. Antes de que el presidente pueda incluso poner el pie allí, el equipo de avanzada hará un barrido buscando explosivos, armas, contramedidas electrónicas y dispositivos de escucha. Después será vigilado por el servicio secreto hasta que el presidente lo abandone. Pero lo más importante llega una vez que el presidente abandona la seguridad del hotel. Y al igual que en su país, es más vulnerable frente a una multitud y en espacio abierto. Dentro de los eventos, hay algunos que son independientes, formas específicas de entrar y de salir. Al aire libre, presentan diferentes retos. Podemos limitar la zona, acordonar el sitio, gestionar las colas y por dónde entrará y saldrá la gente.
En zonas políticamente inestables, el protocolo de seguridad utilizado en los Estados Unidos se vuelve más crítico. Empiezas desde fuera adentro. Sitúas el perímetro. ¿Dónde? ¿Quién estará en los puestos de control? Hoy en día, en un evento al aire libre, hay que controlar más que antes por la sofisticación de los terroristas. Y cuando el presidente está ahí, se hacen cosas para reducir esos riesgos. Pero conlleva más trabajo y más recursos humanos. Fuera, las barricadas serán controladas por fuerzas locales, la policía o el ejército. Los magnetómetros son el control a pasar por el espectador para alcanzar el segundo círculo. Los equipos caninos, parte vital del equipo de seguridad presidencial en el país, viajan a menudo al extranjero. Con un sentido del olfato 44 veces más poderoso que el humano, son imprescindibles para revisar el segundo nivel del perímetro buscando posibles explosivos. A cualquier sitio que vaya el presidente, seguro que antes de que lleguen, ha estado allí un equipo canino rastreando en busca de explosivos. En el cursillo canino de Yuba Country, en Olivehurst, California, el entrenador Greg Tony y su equipo muestran la habilidad de un perro para oler el peligro. Los perros se entrenan para rastrear la amplia variedad de diferentes tipos de olores que podrían utilizarse en una bomba. Tony sabe los trucos de entrenamiento para encontrar explosivos. Después de pasar un curso de obstáculos especiales, para reforzar la obediencia y el trato, se introduce a los perros en escenarios reales. El olfato de un perro funciona de forma que podemos despejar un área muy grande en muy poco tiempo. Le he dado la orden de encontrarlo y está buscando olores. Cuando lo localice, se sentará y mirará fijamente a donde se encuentra el olor. A un perro de explosivos hay que enseñarle a tener una respuesta pasiva, encontrar el objetivo, sentarse y mirar fijamente hacia él. El entrenamiento les enseña a reaccionar, pero los perros han nacido para rastrear olores peligrosos. No hay nada que pueda producir una explosión que un perro no pueda detectar. Una enorme parte de su cerebro se dedica a procesar los olores. Un ejemplo, cuando entras en la cocina de tu madre y hueles que está haciendo un guiso. Cuando entra un perro, huele patatas, zanahorias, la sal. Es capaz de discriminar entre los diferentes componentes que, mezclados, llegan a formar un determinado olor. Los criminales siempre tratan de camuflar los olores de una bomba. No están a la altura de su olfato. No solo se les entrena para localizar materiales peligrosos. Son también una herramienta muy útil del servicio secreto. Lo mejor de los perros es que podemos añadir olores a su repertorio. Cuando se descubren nuevas formas para crear bombas, añadimos nuevos olores para que los detecten. Entre las muchas cosas maravillosas que tienen estos animales, está el hecho de que, incluso con nuestra tecnología, aún no podemos copiar algo tan poderoso detectando bombas y narcóticos como su olfato. El arma de cuatro patas contra las bombas es clave para despejar el espacio de un evento. Pero en algunos países se necesita un plan B. Usamos unidades caninas para rastrear explosivos específicos, pero en algunos países, en las mezquitas, no se permiten animales y nosotros los respetamos. Pero hay formas de hacerlo de las que no podemos hablar. Lleva más tiempo y esfuerzo, pero lo hacemos. Incluso cuando mezquitas, templos o capillas están fuera de los límites para ellos, el servicio secreto no acepta un no por respuesta. Para proteger al presidente, hay que mantener un peligroso equilibrio entre el respeto diplomático y la total seguridad para el líder del mundo libre. En 1984, cuando llevamos a Reagan a Japón, nos preocupaban los santuarios. Le habíamos pedido al presidente que llevase una corona al santuario Meiji en Japón, que era un santuario construido por el padre de Hirohito, un lugar muy sagrado para los japoneses. Así que estábamos muy preocupados por si no se podía registrar adecuadamente. Nos supuso mucho esfuerzo convencer a los japoneses para hacerlo. Y al final, queríamos observarlo. No queríamos participar, pero queríamos observar el registro para asegurarnos de que lo hacían bien. Y los japoneses se oponían. Tuvimos que negociar mucho con la policía japonesa para convencerles de que lo que queríamos era observar el registro del santuario.
Y llegamos a un punto en el que, el día antes de la visita, yo estaba al teléfono con nuestro director y con el jefe de personal, Mike Tiber, y este le dijo al embajador que si no llegábamos a un acuerdo, el presidente no viajaría a Japón. Cancelaría la visita de Estado. A veces tienes que tomar esa postura, que el presidente no hará esto a no ser que se haga A, B y C. No importa que sean los perímetros o registrar la instalación. Y la Casa Blanca nos respaldó en eso. Lo rastrearon y nosotros lo observamos y nos sentimos seguros llevando al presidente allí al día siguiente cuando llegamos. Como siempre, el último y más crítico círculo de defensa son los propios agentes. La Protección Presidencial o PPD. En el círculo interior siempre va a estar la protección presidencial, agentes específicos asignados al presidente, los únicos que tienen confianza con él. El objetivo es que los círculos exteriores detengan la amenaza antes de que se acerque al presidente. Pero cuando la multitud se vuelve agresiva, se necesita a la PPD. 11 de junio de 1992, el presidente Bush padre visita Panamá. Se dirigirá a una enorme multitud al aire libre. El presidente iba a dar un discurso acompañado por el presidente panameño y había mucho público que no nos quería allí. Incluso ante multitudes más amables sería una importante preocupación para el servicio secreto. Pero aquí el sentimiento antiamericano sigue latente, 3 años después de que los Estados Unidos derrocaran al dictador Manuel Noriega. El miembro del equipo de asalto, Joe Funk, estuvo allí. Ese fue uno de los días más estresantes, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Había mucha gente corriendo por allí que no reconocíamos. Se veían muchas armas, demasiados factores desconocidos. La multitud se agita cada vez más. Comienzan los cánticos antiamericanos. El equipo de asalto se prepara para la violencia. Estás más nervioso ante una multitud que no simpatiza con el presidente o que tiene opiniones distintas. Estás más alerta con lo que podría pasar, una amenaza, un ataque, cualquier cosa. Cuando la protesta se convierte en un disturbio, la policía responde con gases. La policía panameña disparaba por encima de las cabezas de los manifestantes. Era una locura. El equipo de asalto entra en acción. Fue la única vez en la que el equipo salió del vehículo y lo que habíamos entrenado durante los anteriores 3 años y medio se llevó a la práctica. La prioridad número uno del agente Funk, crear una barrera entre su presidente y el peligro. Nos desplegamos, creamos un perímetro alrededor del presidente y permitimos que la gente responsable de la protección más cercana lo sacase del lugar para llevarlo a la limusina. Nos interponemos ante la amenaza, sea la que sea. El equipo de asalto contuvo a los alborotadores. La PPD puso al presidente a salvo en la limusina. Las diferentes líneas de protección funcionaron. En minutos, el coche presidencial sale por su ruta de escape. Bush está nervioso, pero ileso. Los agentes confían en sus círculos protectores. Pero cuando se rompen, el servicio secreto recibe una desagradable sorpresa. Mayo de 2005. El presidente Bush visita la antigua República Soviética de Georgia para hablar a una multitud en la Plaza de la Libertad de Tiflis. Una hora antes, la protección presidencial del servicio secreto observa cómo su estrategia de 3 perímetros es destruida. Una multitud inesperada de miles de personas irrumpe en la plaza. El perímetro tenía una brecha. La gente saltaba por encima de las barricadas y entraba en él. No pasaban los controles. Los magnetómetros son la primera línea de defensa del PPD para detectar pistolas, cuchillos y bombas en eventos multitudinarios. Pero los controles se inundan con la gente. A medida que entran, destruyen las barricadas y pasan al segundo perímetro, dentro de la plaza. Las fuerzas locales que controlan el perímetro exterior no son de ayuda para detenerla. Los agentes tratan de reforzar el segundo perímetro situando francotiradores, armados con rifle M40A de mira telescópica sobre la plaza.
En el círculo interior está la PPD, incluyendo un equipo de asalto armado. Pero incluso con todo esto controlado, el servicio secreto ve que la enorme multitud que no ha pasado los controles constituye un grave riesgo para el presidente. Los agentes le dicen al presidente: mire, no estamos en casa y no podemos decirle a la gente que pase por los detectores de metal. Parece que ya han pasado los 13 primeros metros, pero más allá no podemos garantizarlo. Y hay un serio riesgo de seguridad si acude, así que mejor que no lo haga. Y el presidente dijo: vamos allá. Ahora los agentes tienen que llevar la protección al siguiente nivel. Lo que tenemos que hacer en esas situaciones es incrementar nuestra presencia, sabiendo que la multitud puede no haber sido registrada como quisiéramos. En eventos al aire libre, los agentes rodean al presidente como un escudo humano. Si la situación empeora, una línea más se añade al perímetro interior. Mientras tanto, los miembros de la PPD se dispersan, buscando posibles complicaciones. Están alerta ante lo inusual. Una persona que se fije en el presidente puede querer causarle daño de algún tipo. Están entrenados para eso. El mito más grande es que hay un perfil. Si existiese, no habría asesinatos. No se ve nada inusual antes de que el presidente suba al escenario. Pero momentos después de empezar a hablar, una granada de mano vuela sobre la multitud, cayendo a 30 metros de él. Afortunadamente, el explosivo falla y no explota por los pelos. Este fallo en el control será una lección mordaz. El servicio secreto hizo cambios después de eso. Construyó más magnetómetros para multitudes más grandes en el extranjero y ya no volverá a pasar. Hoy en día, el servicio secreto viaja con una gran instalación de detección de metales. La realidad es que cada vez que el presidente aparece en público está en riesgo. Así que el servicio secreto confía en la tecnología como los chalecos antibalas para añadir otra línea de protección. Pero no es algo que el presidente decida ponerse siempre. El chaleco antibalas es incómodo. Pregúntenle a quien lo lleve, a nuestras tropas en Irak, a un oficial de policía, a los agentes. Si inteligencia dicta que hay una amenaza, le diremos al presidente: señor, le recomendamos seriamente que se ponga este chaleco. ¿Se lo pondrá? No, hace mucho calor hoy. ¿Vamos a obligarle? No, hay que aceptarlo. Hace nuestro trabajo más importante. Los agentes son su escudo cuando el presidente no va protegido por un chaleco a prueba de balas, haciendo que este sea parte vital de sus uniformes. Y en el extranjero, donde las armas son fáciles de conseguir, tienen que tener los mejores. Centro Armamentístico, Scotts Valley, California. Su propietario, Michael Berrito, y el comandante del SWAT, Bill Gaza, demuestran la capacidad de última generación de los innovadores chalecos usados por la PPD. Lo que vemos que evoluciona como amenaza es el paso de las armas cortas a los rifles. Uno de los que se han propuesto se diseñó para un portador de perfil bajo. Se esconde bajo una camiseta o chaqueta y no se nota que lo llevas. Te pones la chaqueta del traje y ya estás protegido. Así conseguimos un índice de supervivencia más alto. La placa de acero AR-500 se usa en situaciones donde el chaleco no se puede notar. Gaza prueba su material contra un arsenal de armas que podrían utilizarse contra el presidente y los que le protegen. Primero, intenta penetrar la placa con un rifle. Permanece intacta. Lo intenta con una semiautomática. No hay penetración. Lo siguiente, una escopeta. Se ve que ha hecho que se deforme un poco por detrás, pero no ha conseguido penetrarla. La placa prueba que es efectiva contra el arsenal de Gaza, pero no impenetrable.
Simulamos un ataque con un rifle de asalto, porque no sería raro encontrar a alguien que intentara herir con este tipo de armas. Apunta y dispara. La rápida sucesión de disparos hace que la placa se rompa. El impacto se ha extendido a esta zona y parece que se ha roto. Como ven, se ha abierto y dos disparos la han traspasado. El PPD espera no poner nunca estos nuevos chalecos a prueba. Incluso después de las muchas preparaciones para un viaje al extranjero, el ataque puede venir de los lugares más inesperados. 14 de diciembre de 2008. 5 años después de sorprender a las tropas en Bagdad por acción de gracias, el presidente George W. Bush realiza su último viaje presidencial a Irak. Comienza dirigiéndose a una sala con periodistas, a quienes se les han revisado los antecedentes y pasado por un magnetómetro integral. La habitación ha sido rastreada por la unidad canina. Pero en medio de la conferencia, un periodista se pone en pie. Antes de ser reducido, el atacante lanza 2 zapatos al comandante supremo. El presidente está sobresaltado, pero ileso. Sin embargo, el servicio secreto es acusado de fallar en detener incluso este asalto no letal. Fue una de esas situaciones en las que no puedes estar siempre junto al presidente. Nuestra gente no estaba tan cerca del presidente como suele estarlo, pero al menos sabemos que todos habían pasado el control. Esta vez, el arma no era peligrosa. Los agentes no solo se prepararán para las amenazas actuales, deben predecir también a lo que podrían enfrentarse en el futuro. Desde armas de cerámica indetectables a armas de partículas, hasta ataques con microaviones no tripulados, al parecer en desarrollo. El servicio secreto debe determinar cómo vencerlos, tanto en casa como fuera. El problema en el extranjero es que sientes que no tienes el mismo control que tendrías en tu país y no estás seguro de a qué te enfrentarás. Hay naciones muy astutas y gente que se largaría si pudiera a este país, con acceso a varios tipos de tecnología. Competimos contra criminales y naciones extranjeras con nuestra tecnología. Las contramedidas de precisión son necesariamente un secreto muy bien guardado. Muchos programas confidenciales del servicio secreto son tecnología de última generación. Hay 2 razones por las que el servicio secreto quiere ocultar su metodología de protección. La primera es obvia, que los malos no sepan de esas medidas. Pero la segunda es que crea un halo de misterio que en sí mismo es disuasorio. Consigue que la gente no haga cosas malas. Si no saben qué capacidades tenemos, les parece bien. A pesar de los avances en tecnología y táctica, hay una constante para el servicio secreto. La dedicación de un grupo de élite con la misión de proteger al presidente. Cada país que visitamos ha tomado como ejemplo al servicio secreto para su seguridad, más que a otra forma de orden público o seguridad pública. Nosotros lo hemos vivido cada día, y era nuestra obligación y vocación. Su habilidad para escoltar de forma segura al presidente en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier condición, depende de adelantarse siempre a la amenaza. El servicio secreto no se puede permitir tener mala suerte ni una vez. Un asesino potencial del presidente solo tiene que acertar una vez. Nosotros no tenemos una segunda oportunidad. Cuando perdemos, ya está. Y por eso el ambiente de trabajo en el servicio secreto es tan estresante. Mucho estrés, grandes resultados. Se trata de asegurarse de que nadie va a molestarlo bajo ningún concepto. Es una muy noble vocación.